Vaya, Federico. Vaya, Federico. Federico era un muchacho muy bueno, pero intranquilo. En el barrio lo conocen, ay, mira, hasta los chiquillos. Federico le gustaba vacilar y guarachar, pero un día sin pensarlo a la tienda fue a parar. Y dicen los que lo vieron, una carta recibió, no sabía quién la mandaba ni quién fue que le escribió. Federico sorprendido aquella carta leyó, y al saber lo que decía él pronto se decidió. ¡Oiga! ¡Mira, Federico, no vaya! ¡No vaya para Vietnam!